Podcast 34 for Advanced Intermediate, and today we're talking about diminutives and I don't know how you would say that. Aumentatives, yeah. So diminutivos y aumentativos. Aumentativos, ¿vale? Que muy interesante. Vale, entonces, Cintia. Dime. Este es un podcast en español, ¿no? Vale. ¿Sí? Perfecto. ¿Prefieres que sea así, tú? No me importa. No, porque tú hablas inglés fenomenalmente bien, ¿no? No, pero no me importa. Lo que sea. Lo que sea, ¿no? Que sí. Sea. Sí, sí. Pronto vas a estar en España y sí. Solamente vas a hablar inglés conmigo. Dios. Y con Jodie. Mi inglés va a hacer... Que no, imposible. Inglés contigo. Inglés de South Shields. ¿Qué me estás diciendo, Cintia? Oh, ¿qué expresión era la que ponía ahí? Bobby Dazzler. Bobby Dazzler, que es, nunca he oído Bobby Dazzler y llevo aquí casi 12 años. ¿Qué es un Bobby Dazzler? Es que quiere decir, tienes que decir, oh, it was a real Bobby Dazzler. ¿Vale? Y quiere decir, era algo súper impresionante, como ropa. Pero bueno, ¿no? Algo bueno. O algo, malo. Algo llamativo. ¿Pero puede ser malo o sí, bueno? No, sí, bueno. Sí, bueno, sí, pero... Vale. ¿Sí? Bobby Dazzler. ¿Es una persona? No sé, obviamente Bobby es un hombre, Bobby. Pero Bobby Dazzler no sé quién es. Vale. Oh. Sí, o quién era, ¿no? Vale, Cintia. Vale, venga, Gordon. Tengo muchas ganas de hablar de eso. Vale, pues habla. Este tema, porque los diminutivos en español realmente no tienen sistema. Claro que tiene sistema. No. Un no. Sistema muy, muy, muy perfecto. No. Algo pequeñito. Algo pequeño, pequeñito. Chiquitito. Vale. Porque tenemos. A ver. Hito. ¿Sí? Ah, de hito, illo, ico. Illo. Sí. Tenemos ico. Sí. Vale. Y a veces no puedes mezclarlos, cada palabra tiene. Claro, sí, sí, por supuesto. Vale, pero ¿y qué? Igual que los prefijos. No puedes decir, en inglés hay on, in, y no puedes mezclarlo. Sí, lo sé, pero ¿cómo se sabe? Pues, ¿cómo sé yo que es unwritten y no inwritten o diswritten? Porque hay que aprendérselo así. Vale. Pues, y ya está. Que no hables del inglés, porque estamos este aquí hablando podcast. En español. No, pero quiero decir que hay prefijos también. Vale. Los prefijos y los sufijos son fijos. Son fijos. Sí. Ok, vale. Entonces, podemos hablar de las palabras, porque pasa con adjetivos, ¿no? Sí. ¿Sí? No, con sí. Sí. O con nombres. Vale. Entonces tenemos cosas como silla. Sillita. Sillita, ¿sí? Sí. No... No hay otra opción, ¿no? No. O ic, sillica, no. Ica. En algunas partes de España usan como en Murcia o hay un sitio también en Asturias, no me acuerdo, que también usan ico, ica mucho. Mm-hmm. Sí. Como dicen bonico, bonica, o usarían el ica, sí. Ico, más, pero es sillita. Sí. Ok, entonces podemos mirar como una palabra y ver los diminutivos de esa palabra, sí. ¿Vale? Y los aumentativos. Vale. ¿No? Vale, entonces silla, más pequeña. Sillita. Sillita. ¿Más grande? Sillaza. Sillaza. Pues sillón sería. Sillón. Sí, porque sillón ahora ya es una cosa, como una cosa fija. Un sillón, sí. Armchair, ¿no? Pero realmente sí. Entonces muchas veces on hace que sea on. Más grande, ¿no? Sí. Como gordo, gordón. Gordón. Sí. Entonces gordón, más pequeño, ¿qué harías? Gordito. 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 Uh-huh. Vale. Ok, gordo, gordito,
típicamente una persona gordón. Gordón, dirías. Yo creo que sí, gordón. Oh, qué triste. Pero muy gordo, diríamos normalmente. Muy gordo, sí. Uh-huh. Sí. Pequeño. Pequeñito. Uh-huh. No puedes poner un aumentativo. De pequeño. Vale. Sería. No hay un pequeñazo, ¿no? Pequeñazo, no. ¿Cómo sería eso? ¡Pequeñazo! Vale. Ok. Hay pequeñajo, pero pequeñajo es un niño. Es un pequeñajo. Ah, vale. ¿Y qué pasa con chico? Puedes decir chicote para decir a alguien así. Chicote. Sí. Ah, vale. Uh-huh. O chicarrón también existe. A veces arrón. Chicarrón. Hace que pero sea. Muy pocas veces ese. Vale. Chicote, chicarrón, ¿vale? Y luego hacia más pequeño. Chiquito. Chiquito. Y luego la canción famosa de Chiquitito. ABBA. Chiquitito. Chiquitito. Chiquitita. Chiquitita. Chiquitita, you and I know. Y luego más pequeño. Joder, perdón. Chiquititito. No sé qué más pequeño de chiquitito. Más hitos, más pequeño, ¿no? Tú pones 20 hitos y... Chiquititito. Vale. No, muy chiquitito. Uh-huh. Ok. Es que no puedo pensar con Illo. Okay. A Illo, Ico. ¿Puedes hacer con triste? A little bit sad? No. ¿No? Puedes hacerlo con todo, pero. Ok. No es normal. Bueno. Buenazo. Buenazo. Una persona es una buenaza. Es. Good-hearted person, uh-huh. Un buenazo. O softy, o soft person. Sí. Y a veces ponéis ísimo para... Buenísimo, sí. Buenísimo. Buenísimo. Uh-huh. Sí. ¿Y algo como diminutivo con bueno? Buenito. No. 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 Solamente hacia... No, tengo que buscar una lista, porque sé que hay una lista con Illo, Ico, lo vamos Azo, a poner en los help sheets, sí. Ok, idea. Ideaca. Ideaca. O idea, una idea, ideaca. Ideaca, sí. Recuerdo que el hombre que trabajaba en donde hicimos los tatuajes... Pero es muy coloquial. Sí. Él dijo, ¿tengo una ideaca? Tengo una ideaca. Sí. Y fue la primera vez que había oído esa expresión. Sí. Uh-huh. Quizás sea solamente de Madrid. Uh-huh. O del centro, bueno, del centro de España. Sí. Pero ideaca, sí, le he oído. Uh-huh. Sí. ¿Una ideaza? No, ideaza. Es que ya me suena solamente bien ideaca. Porque lo he oído mucho, pero... Uh-huh. Sí. Y... Pero forma parte importante del idioma, ¿verdad? Sí, en España usamos mucho los diminutivos, sobre todo. Uh-huh. Y en América Latina, muchísimo más, en muchas más palabras que nosotros no usamos. Por ejemplo, ahorita. Sí. Ahorita mismo, en España sí. No decimos ahorita. Dicen ahorita casi sí. Siempre. Sí. Pocas veces. Mismito. Mismito, o... sí. El hombre de los recursos humanos sí. Me decía siempre, Gordon, amiguito, ¿quieres sí. Tomar un cafecito conmigo? Y siempre usaba y sonaba bonito, ¿no? Sí. Como cute. En América Latina usan mucho más. Sí. Todo es como muy... Con todo, ¿no? Sí. Un poquitito nomás, como siempre, como... Sí. En España, con los niños, sí, mucho. Tú, con los niños... Con Sebastián, sí. Siempre hablas así. Sí. Agüita. Oh, sí. ¿Quieres pero agüita? Aquí también, ¿no? Josi... Sí, ajá. Sí, es lo que pasa, son como eso, ¿no? De, sí. De doggy... Doggy, a horsey... Pussy... Oh, pussy. Bueno, pussy. En Inglaterra, por cierto, pussy es un gatito. Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé qué dicen en los Estados Unidos en vez de pussy. ¿Qué pussy? ¿De qué pussy hablamos? Gatito, un gatito. Pussycat también, ¿no? No, pero no dicen eso, no pueden. Kitty cat. Kitty. Kitty. Kitty cat, ¿no?
Vale. Sí. Ya está, ya hemos pasado el tiempo, ¿ya? Mucho tiempo. Vale, entonces, muy bien. En los help sheets sí. Vamos a poner toda la información sí. Sobre como una lista de cosas, pero mucho cuidado con estas palabras. No puedes usarlas sin saber. Sin orden. Sin orden, sí, sin reglas. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.